¿Queréis saber cuáles son los jugadores más similares a los delanteros que tenemos en el Team of the Year? Hoy en el Corner te los contamos y además por rango de precio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony MC y os doy la bienvenida al Corner de EA Sports. Totti, it's in the game. Hoy en el Corner os traemos alternativas al Team of the Year por rango de precio, es decir, jugadores relativamente similares a estos del Team of the Year, pero un poquito más baratos. Empezamos por Cristiano Ronaldo. La primera alternativa, queremos hacer una mención especial a uno de los mejores delanteros del juego, que no es ni más ni menos que Rashford Ive. Una carta de 86 de media, con fuerza, con disparo, con 5 de filigranas, con muy, muy buenos resultados in-game, que todos lo habéis probado o al menos lo habéis sufrido, y que está alrededor de las 600.000 monedas. Si queréis subir un escalón más y poneros en el SIF, podéis hacerlo, pero está ya más cerca de las 900 y cerca del millón. Ambas cartas son brutales y son las más parecidas al astro portugués. Y en el top ponemos a Cantona Baby, que es una carta muy potente. Tiene salto, tiene remate de cabeza, tiene 5 de filigranas, 4 de pierna mala, lo tiene absolutamente todo, y podéis utilizarlo en cualquier posición del ataque, tanto de MCO como de delantero por los lados, como de MCO por los costados. Una carta brutal y que además te mete goles de todos los colores. Define de cara a puerta, que es irreal, te lo mete absolutamente todo, un auténtico killer. Evidentemente hablamos de muchas monedas, pero son, digamos, alternativas a los mejores jugadores del juego, que son los Totti. Vamos ahora a ver qué alternativas tenemos para Mbappé. La primera opción y la más barata en este caso para Kylian Mbappé es la de João Félix, el headliner, o también, si tenéis el Player of the Month, os sirve en este rol. Es un jugador con 5 de filigranas, con 4 de pierna mala, con muy buena definición, con buen ritmo, mucha agilidad, buen regate. Tiene una fuerza que no está mal, es verdad que se queda un poco lejos de Kylian, y también en velocidad, pero si le ponemos halcón no vamos a notar tantas diferencias. Por supuesto, ya conocíais a João Félix y sabéis que es uno de los más chetados. También uno de los más chetados es Vincent Ben Yedder, y en este caso hablamos de la carta headliner, que subimos un peldañito, nos vamos al 1.300.000 aproximadamente, ya que ha sacado su carta SIF hace bien poquito. Esa carta, la verdad es que no tiene las 5 de filigranas que tiene Mbappé, pero tiene 5 de pierna mala y 4 de filigranas, y hace que de cara a puerta sea una auténtica pasada. Además tiene mucha fuerza, te aguanta bastante bien el choque, y la pega y la diferencia con Mbappé sobre todo es la resistencia. Pero le ponéis un buen recambio en el banquillo y listo. Estaríais pensando también, bueno, 5 de filigranas, a lo mejor 4 o 5 de pierna mala, Dembélé Freeze quizás. La verdad es que Dembélé Freeze se tumba muy fácil en comparación con Kylian Mbappé, que tiene mucha fuerza, aguanta bien el choque, y no así el jugador del FC Barcelona. Vamos ahora con Robert Lewandowski. Robert Lewandowski siempre se ha definido en FIFA como un jugador que tiene mucho físico y muy buen tiro a portería, aguanta el choque, es capaz de llevarse a defensas en la espalda. Pues teniendo en cuenta eso, hemos buscado 3 delanteros que cumplen con esos requisitos. El primero de ellos es el más barato y es Lukaku Rulebreaker. Es verdad que no llega a nivel del jugador polaco, pero sí es cierto que tiene esa similitud en la parte de fuerza. Es una carta brutal si buscamos a ese delantero tanque para que nos baje los balones y poder progresar o prolongar a nuestros compañeros más rápidos en las bandas. Tiene muy buen tiro con las dos piernas y además es Lukaku, que mola, porque Lukaku tiene flow. El siguiente que vamos a mencionar es Haaland Headliner, y la verdad es que la relación calidad-precio es el más parecido a Lewandowski. Es cierto que se aleja en, digamos, en la parte de regate o tal vez en el pase, pero si le colocamos una carta de motor va a acercarse ligeramente al jugador del Bayern de Múnich. ¿Qué nos encontramos? Un jugador grande, capaz de fijar a los centrales, siempre bien posicionado, y que le tires lo que le tires, te lo va a rematar. Una cosa tremenda el jugador noruego. Y no tengáis miedo por las 3 de pierna mala, porque lo mete absolutamente todo. No sé por qué pone 3, porque podría tener 4 o 5. Es brutal. Y por último, como pico más alto en esta pequeña escalada, tenemos a Harry Kane Rulebreaker, una carta que está por encima del 1.200.000 monedas. ¿Y por qué? Porque pese a que puede parecer, o tenemos la imagen de que Harry Kane es un poco tosco, esta carta está muy, muy bien, especialmente si le ponemos rematador, porque le va a dar mucha agilidad y vamos a conseguir que sea un jugador letal en la zona de ataque. Tal vez en velocidad se quede ligeramente por detrás de los extremos más rápidos, pero si colocamos buenos extremos ágiles con que le envíen balones al jugador del Tottenham, vamos a conseguir muchos, muchos tantos con él. Y aunque no tenga 4 de skills, es una carta muy, muy interesante. ¿Os acordáis del Ibrahimovic Totti? Me recuerda un poco a él, pero sin las 5 de filigranas. Alto, fuerte, grande, que lo remata todo con potencia, capaz de llevarse centrales en el bolsillo a casa en un tupper. Y bueno, Harry Kane, que siempre mola tener a alguien que se parezca a tu youtuber favorito. Hasta aquí el vídeo, amigos, espero que os haya gustado y que os haya servido, y sobre todo dejándose en los comentarios cuáles creéis que son mejores alternativas a los Totti. Y si no quieres alternativas, si quieres un Totti de verdad, pásate por el vídeo del viernes. El Corner Challenge te regala un Totti a elegir si metes un gol espectacular. Soy Tony, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos.